se nos han reconocido a las mujeres no son una concesión, sino el resultado del esfuerzo bien encauzado y enérgico del trabajo que hemos hecho para abrirnos paso a lo largo de los últimos años. Bien encauzado, pues se ha llevado a cabo con un solo objetivo: la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Enérgico, porque cada vez más son las voces que se suman a esta causa que nos compromete a todas y a todos. Dichos avances han sido consecuencia de la mayor fuerza que mueve al mundo en nuestra época. Esa es la revolución de la igualdad. Por eso debemos abanderarla, hasta que se vea materializada en la vida de todas las niñas y de todas las mujeres de nuestro país. En ese sentido, conscientes de que legislar es también gobernar, es nuestra responsabilidad actuar para alcanzar este objetivo. Debemos contribuir a que mujeres y hombres podamos tener las mismas oportunidades para desarrollar nuestro proyecto de vida, lo que conlleva actuar para combatir todo aquello que lo obstaculice, principalmente la violencia de género, que ya no debemos ni podemos tolerar. No basta con el reconocimiento en la letra de nuestros derechos, hace falta verlo materializado en los hechos. Compañeras y compañeros, la violencia de género nunca debe de ser vista como algo cotidiano, como algo ordinario. Por el contrario, debe de ser vista como una conducta reprobable. Es más, debemos de buscar que se castigue. Así lo ha dicho el presidente que se ha comprometido con todas las mujeres de México, Enrique Peña Nieto, quien hace 4 años promulgó la reforma político-electoral, garantizando, porque elevó a rango constitucional, la paridad en candidaturas. Gracias a ello, si hace poco más de 6 décadas la representación de las mujeres en la Cámara alcanzaba un número menor al 1%, hoy México es una de las 20 principales economías del mundo con la representación de mujeres más amplia en su Cámara Baja. Somos actualmente 212 diputadas, en promedio 42.4%. Hay más mujeres que nunca en esta Cámara de Diputados. Pero eso no es todo. Resuelto a seguir consolidando la igualdad sustantiva para que todas las mujeres podamos ser libres de hacer lo que queramos, sin trabas ni atavismos culturales, el presidente de la República ha fortalecido y ha despolitizado la alerta de género, con la participación incluyente de las organizaciones de nuestra sociedad civil. Ha sumado también a México a la campaña He for She de la ONU, haciendo del nuestro uno de los países con mayores adherentes. También ha impulsado proyectos productivos de mujeres para que cuenten con los ingresos que necesitan mediante diversos financiamientos, y ha puesto en marcha centros de justicia para la mujer con espacios especializados para atender a las mujeres que padecen violencia. En ese mismo sentido, las diputadas y los diputados hemos aprobado garantizar la igualdad salarial entre mujeres y hombres. Hemos prohibido la discriminación en el ingreso, la permanencia, la promoción y el ascenso entre los trabajadores debe de ser por igual y no debe de haber limitantes por razones de género. Hemos promovido la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito castrense. También hemos creado el Banco Estatal de Datos de Información sobre casos y delitos de violencia contra las mujeres. Hemos establecido que cada municipio cuente con un sistema municipal de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Y hemos garantizado una vida libre de violencia también para las mujeres indígenas. Eso, entre muchas otras cosas que juntos
esta legislatura hemos alcanzado. Terminar con la violencia de género es una tarea en la que debemos avanzar y profundizar. Por eso, representa un esfuerzo en el cual los legisladores debemos perseverar, no debemos desistir, porque estamos convencidos de que si las mujeres y los hombres somos iguales en algún aspecto, debemos serlo también en todos. Hoy más que nunca debemos de estar conscientes que avanzar a favor de las mujeres es dar un paso a favor de nuestra nación. Es cuanto, diputado presidente.